breakthrough in the house with your name. Hay victoria en la casa de Dios. Hey! Come on, give him a shout of praise. Vamos, un grito de adoración. To the enemy tonight. Vamos a hacer una declaración al enemigo. You can't touch my life. No puedes tocar mi vida. You can't touch my children. No puedes tocar a mis hijos. You can't touch my family. No puedes tocar mi familia. You can't touch my purpose. No puedes tocar mi propósito. You can't touch my destiny. No puedes tocar mi destino. You can't touch my blessing. No puedes tocar mi bendición. Because what God blesses, no man can take away. Porque lo que Dios bendice, ningún hombre lo puede quitar. Come on, there's breakthrough in the house tonight. Vamos, hay victoria en la casa en esta noche. Come on, don't stop on me. Woo. Come on, keep pressing in. Keep pressing in. Keep pressing in. Vamos, vamos, sigue, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Come on, Victoria, lead us. Come on. Come on, press. 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 I know it's hard, but you gotta press. You gotta press. Begin to pray. Speak in your heavenly language. Don't stop praising him. No dejes ya adorarlo. He's worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. Él es digno de toda alabanza, adoración el día de hoy. There's breakthrough in your praise. Hay victoria en tu adoración. Come on, give him a shout of praise right now. Vamos a darle un grito de júbilo el día de hoy. You
shout? Won't you write it? Won't you write it? Sus manos. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Come on. When your glory fills a place, all the earth responds with praise. Señor, muévete el día de hoy, haz las cosas a tu manera. Have your way. Haz las cosas a tu manera. Have your way. Haz las cosas a tu manera. Have your way in our lives. Señor, haz las cosas a tu manera en nuestra vida. Have your way in our families. Haz las cosas a tu manera en nuestra familia. Have your way in our job. Haz las cosas a tu manera en nuestro trabajo. Have your way in everything. En todo. We surrender everything. Señor, lo entregamos todo. At the feet of Jesus. A los pies de Jesús. Hallelujah. Hallelujah.
I'm believing for breakthrough in 2022. Estamos creyendo que en el año 2022 va a haber victoria. I'm believing for freedom in 2022. Libertad en el año 2022. I'm believing for joy unspeakable in 2022. Gozo en el año 2022. I'm believing for the supernatural in 2022. Estoy creyendo a Dios por lo sobrenatural en el año 2022. The healing power of God in 2022. Poder sanador en el año 2022. How many know He's a healer? ¿Cuántos saben que Él todavía sana? He's a deliverer. Él todavía libera. We have victory in Jesus. Tenemos victoria en Jesús. Hallelujah. Woo. Thank you, Woo. Lord. Thank you, Lord. I don't know about you, but I love coming to church. Yo no sé tú, pero amo venir a la iglesia. Church is my place. La iglesia es mi lugar. My spot. Mi lugar. My place. Mi lugar. My place of breakthrough. El lugar de victoria. My place of praise. El lugar de alabanza. My place of worship. Mi lugar de adoración. There's just something when we come together. Algo sucede cuando nos reunimos juntos. Doesn't matter what season you're in. No importa qué temporada te encuentres. Doesn't matter what you're going through. No importa por lo que estés pasando. It doesn't matter what's happening around you. No importa lo que esté sucediendo alrededor. But when the saints of God gather together. Oh, cuando los santos se reúnen. When the children of God gather together. Cuando los hijos de Dios se reúnen. When the royal priests gather together. Oh, cuando los reyes y sacerdotes se reúnen. When the children of the Most High God get cuando together. Cuando los hijos del Altísimo se reúnen. There's something that happens in the supernatural. Algo sucede en lo sobrenatural. Mm. Come on. I love coming to church. Amo venir a la iglesia. Hey, I'm glad we have online church. Qué bueno que tenemos iglesia en línea. But it ain't quite the same with your pajamas at home. Pero no es lo mismo estar en tus pijamas ahí en tu casa. There's something about being in the house of God. Hay algo cuando estás presente en la casa de Dios. Something about assembling together. Algo de reunirnos juntos, congregados. Because we assemble together with a purpose. Porque nos congregamos con un propósito. With a function. Con una función. When you buy something from IKEA, cuando tú compras algo en IKEA, you have to assemble it. Tienes que construirlo. And it's assembled for a purpose. Y es construido por un propósito. We are meant to assemble as the church. Nosotros fuimos llamados en congregarnos. For a purpose. Por un propósito. We are not a crowd. No somos nomás una mucha gente. We are the church of Jesus Christ. Somos la iglesia de Jesucristo. And we won't be stopped. Y no vamos a ser parados. And we can't be stopped. Y no nos pueden parar. He said, "On this rock I will build my church." En esta roca voy a levantar mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail. Y el infierno no prevalecerá. Hallelujah. Hallelujah. Woo. I just want to show you what happened in Tijuana yesterday. Queremos dejarles saber lo que sucedió en Tijuana el día de ayer. A small team went to a trash dump. Un equipo de nuestra iglesia fueron a Tijuana a los albergues. And they gave out toys. Y dieron juguetes. They blessed some children. Bendicieron a los niños. And 49 people said yes to Jesus Christ. Y 49 personas le entregaron su vida al Señor. Hallelujah. Show a couple more pictures. Isn't that beautiful? Hallelujah. Hallelujah. You know we're blessed to be a blessing. Somos bendecidos para bendecir a otras personas. We're blessed to be a blessing. Somos bendecidos para bendecir. You're blessed to be a blessing. Eres bendecido para bendecir. Amen. Mm-mm-mm. God is so good. Dios es bueno. Man, I love church. Amo estar en la iglesia. I love church. Amo la iglesia. I love this church. Amo esta iglesia. I love a church that is alive. Amo una iglesia que está viva.
Something happens in your spirit when you're part of a church that is alive. Algo sucede tu espíritu cuando estás parte de una iglesia que Those está viva. Those dead things in you. Esas cosas muertas dentro de ti. Come alive in Christ. Reviven en el nombre de Jesús. Everybody lift your hand right now. Levanten su mano ahí donde están. The things that were dead in 2021. Las cosas que estaban muertas en el año 2021. The things that were buried in the ground in 2021. Las cosas que estaban en el suelo enterradas. Are coming alive in 2022. Van a revivir en el año 2022. Through the power of Jesus Christ. Por el poder de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Everybody give Jesus a shout of praise. Alguien dele un grito de júbilo a Jesús. God is so good. Dios es bueno. You can be seated for a moment. Se pueden sentar en esta noche. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. I want to encourage you at the start of this year. Quiero animarles que al comenzar este año. Put God first. Pongan a Dios primero. I've been preaching that for a couple weeks now. He estado predicando esto ya por varias semanas. Put God first. Pongan a Dios primero. We are having some amazing services in the month of January. Hemos estado teniendo servicios increíbles en el mes de enero. Pastor Tony Suarez will be with us the weekend of the 22nd. Is that el right? El pastor Tony Suarez va a estar con nosotros el fin de semana del 21 al 23. Yeah, he'll be here. It's going to be an amazing night. Él va a estar aquí y van a ser unas noches increíbles. It's going to be an amazing few nights, actually. Van a ser unas noches increíbles. We are going into a time of prayer and fasting. Vamos a entrar en un momento de ayuno y oración. And we are going to talk more about that at the end of the service. Y vamos a hablar un poco más de eso al final del servicio. But I want to encourage everybody to take some time and to pray and fast during this season. Pero quiero retarlos que este mes se mantengan en ayuno y oración. The first fruits are so important. Las primicias son muy importantes. And what we give God first, God, He desires the first things of our life. Y lo que le damos a Dios primero, Él desea lo primero en tu vida. That's why every January we take time and have prayer and fasting and have some special services. Por eso en enero tenemos servicios especiales y tenemos ayuno y oración. Hallelujah. Come on, give Jesus a big hallelujah. Alguien grite aleluya. I got a title for tonight. I'm going to go a different direction than I've gone the last few weeks. Tengo un título en esta noche y quiero irme en otra dirección que en las semanas anteriores. I'm preaching on the subject. Well, it's really not a subject. This is my title. 25 words. 25 palabras. That changed my life. Que cambiaron mi vida. 25 words that changed my life. 25 palabras que cambiaron mi vida. We're going to be looking in the book of Judges. Vamos a abrir nuestras Biblias a jueces. But just to get an understanding of what's happening in the book of Judges, I want you to look at Judges 21, verse 25. Pero para que entiendan un poco el contexto, quiero que veamos jueces, capítulo 3, 31. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. En aquellos días, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. That is very similar to today. Eso es algo muy similar a los días de hoy. Everybody does what's right in their own eyes. Muchos hacen lo que se les hace correcto en los ojos de ellos. How you feel? Como tú te sientes? A lot of times governs your life. Muchas veces gobierna tu vida. Your emotions dictate the course of your life. Tus emociones dictan el curso de tu vida. People do what they feel like nowadays. La gente hace lo que ellos sienten hoy en día. I'm a big believer. Yo soy fiel creyente. And I stand up for this. I preach this all the time. Me paro firme y yo predico cada rato de esto. You don't need to do what you feel. Tú no necesitas hacer lo que sientes. You need to do what the word says. Tienes que hacer lo que la palabra dice. The word should govern your life. La palabra debería gobernar tu vida. Not your feelings. No tus sentimientos. Your feelings will take you down a path of destruction. Tus sentimientos te van a llevar a un camino destructivo. The heart is deceitful. El corazón miente. I'm here to tell you, your feelings will lead you down a dark path. Tus sentimientos te van a llevar a un lugar oscuro. So there is no king in this time. Así que no hay rey en este tiempo.
And a lot of times how you became a judge, y muchas veces como tú te convertías en un juez, was the Spirit of God, era que el Espíritu de Dios would take control of your life, tomaba control de tu vida, and you would do extraordinary things, y hacías cosas extraordinarias. You would die, morías, and the Spirit would live, y el Espíritu vivía. I pray that this year, yo le pido a Dios que este año, that your flesh dies, que tu carne se muera, but your spirit lives. Pero tu espíritu viva. I pray that your spirit lives, yo oro que tu espíritu viva, and your flesh dies, y que tu carne muera. I pray you're not guided and directed by your flesh, yo oro que no seas guiado por tu carne, but you are guided and directed by the Holy Spirit. Pero que seas guiado por el Espíritu Santo. Hallelujah. We need some men and women. Necesitamos hombres y mujeres. That the Spirit of God takes over their life. Que el Espíritu Santo tome control. That they're not dictated by opinions of others. Que no sean dictados por la opinión de otras personas. They're not dictated by Facebook and Instagram. Que no sean dictados por Instagram y Facebook. They're not dictated by the newest trends. Dictados por lo nuevo que está sucediendo. But the Spirit of the Living God. Pero que el Espíritu Santo de Dios will rule and reign their life. Reine en sus vidas. I want the Spirit of God to rule my life. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios reine en mi vida. I'll go where you say go. Yo voy a ir donde tú digas que vaya. I'll say what you say to say. Diré lo que tengas que quieras decir. I'll do what you want me to do. Haré lo que quieras que yo haga. Whew. We need the Spirit of God. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Judges chapter 5 verse 6. Jueces capítulo 5 verso 6. Says in the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jael, the highways were deserted, and the travelers walked along the byways. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron las caravanas, y los caminantes se apartaban por sendas retorcidas. In the days I'm preaching on, en los días que estamos predicando, it was so dangerous to take the highways. Era muy peligroso andar en carretera. People were afraid to be robbed and murdered. Muchos tenían miedo que les robaran o que los mataran. People took different paths and different courses. Muchos tomaban otros caminos. It was a dangerous time. Era un tiempo muy peligroso. We live in a very dangerous time. Vivimos en un tiempo muy peligroso. We live in a world where fear controls everything. Un tiempo donde el temor toma control de todo. You turn on the TV for a moment. Prende la televisión por un momento. And all it does is spew fear. Y todo lo que hace es sembrar temor. Be afraid of your neighbor. Que le tengas miedo a tu vecino. Be afraid to go to church. Que tengas miedo a venir a la iglesia. Be afraid to go to the supermarket. Que tengas miedo a ir al supermercado. Be afraid, 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 afraid. Que tengas miedo, miedo, miedo. And I'm here to tell you. Estoy aquí para decirte. With the boldness of Jesus Christ living inside of me. Con la valentía del Espíritu Santo que vive dentro de mí. God has not given us a spirit of fear. Dios no me da un espíritu de temor. But He's given us a spirit. Pero me ha dado un espíritu. A power, love, and a sound mind. De poder y una mente de él. Come on. My life's in the hand of God. Mi vida está en las manos de Dios. My life is in the hand of God. Mi vida está en las manos del Señor. CNN does not rule my life. CNN no controla mi vida. Fox News doesn't rule my life. Fox News no reina en mi vida. Telemundo does not rule my life. Telemundo no controla mi vida. Jesus Christ rules my life. Jesucristo es el que reina en mi vida. Come on, somebody. They were afraid. Tenían miedo. To go the highways. Ir en la carretera. They were scared. Tenían miedo. To go the route that was created. De ir por ese camino que había sido creado. And they had to take alternate routes. Y tenían que irse por otro camino. So many of us. Muchos de nosotros. So many Christians. Muchos cristianos. Live in so much fear. Viven en tanto temor. That the route God created for them. Que el camino que Dios les dio.
The highway God formed for them. Ese camino que Dios formó para ellos. God carved your path with his finger. Dios hizo ese camino con su dedo. But fear has entered your life. Pero el temor ha entrado a tu vida. And instead of going down that road, y en vez de irte por ese camino, you go 30 other little routes. Te has ido por la senda retorcida. And never get to the God-given destination he created for you. Y nunca te vas por el camino destinado por Dios. Because fear is governing your life. Porque el temor está gobernando tu vida. You won't take the highway. No quieres tomar ese camino. It's too dangerous. Es muy peligroso. I love dangerous. Yo amo peligroso. I live for dangerous. Yo vivo peligrosamente. Come on, somebody. I look for trouble. Yo busco el peligro. A lot of times I find God right in the middle of trouble. Muchas veces yo encuentro a Dios en medio del peligro. You know, I see Jesus in some of the most dangerous places in the world. Yo me encuentro con Jesús en las áreas muy peligrosas en el mundo. When everyone said, "Don't go to El Salvador." Cuando muchos me dijeron, "No vayas al Salvador." There's a pandemic. Hay una pandemia. There's gangs. Hay pandillas. There's drugs. Hay droga. How many know Jesus was right in the middle of them gangs? ¿Cuántos caben que Jesús estaba en medio de esas pandillas? Now let me get to the 25 words that changed my life. Ahora déjenme voy a las 25 palabras que cambiaron mi vida. Judges chapter 3. Jueces capítulo 3. Verse 31. Verso 31. After him was Shamgar, the son of Anath, who killed 600 men of the Philistines with an ox goad, and he also delivered Israel. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una vara para arriar bueyes. Él también libró a Israel. Many years ago, this scripture spoke to me. Hace muchos años esta palabra me ministró. It's 25 words. 25 palabras. You know, 25 words can change your life. 25 palabras pueden cambiar tu vida. 25 words. 25 palabras. 25 words. 25 palabras. This scripture, esta escritura, spoke to me. Me habló. Became alive in me. Se convirtió viva dentro de mí. And I began to study it over and over and over. Y empecé a estudiar esta escritura una y otra vez. Let me just break down this one little scripture. Déjenme les explico este versículo. Let me let these 25 words speak to your heart. Déjenme que estas 25 palabras le ministren a tu corazón. I pray these 25 words. Yo le pido a Dios que estas 25 palabras come alive in your spirit. Oh, se mantengan vivas en tu espíritu. I pray these 25 words. Que estas 25 palabras change your life forever. Cambien tu vida para siempre. I pray these 25 words. Oro que estas 25 palabras. Do something in your life. Hagan algo en tu vida. That you naturally could not do. Que naturalmente tú no puedes hacer. So let me just break this down. Así que déjenme explico esto. One of the things I notice. Una de las cosas que he notado. Is my man Shamgar. Es que mi amigo Samgar. He became a judge of Israel. Él se convirtió un juez de Israel. But before he was a judge, pero antes que él fuera juez, from these 25 words, en estas 25 palabras, he was a farmer. Él era un agricultor. Before he was a judge, he was a farmer. Antes de ser juez, él era un agricultor. I'm going to say it again. Before he was the judge of Israel, antes de ser juez de Israel, before he delivered Israel, antes de liberar a Israel, he was a farmer. Era un agricultor. How do I know that? ¿Cómo yo lo sé? He had an ox goad. Porque él tenía una vara para arriar. That is a farming tool. Una ara agricultora. That was farming equipment. Una ara agricultora. Let me give you the definition of an ox goad. Déjenme les doy la definición de una ara agricultora. The goad is a traditional farming tool used to spur or guide livestock, usually oxen, which are pulling a plow or cart. Used also to round up cattle. It's a type of long stick with a pointed end, also known as a cattle prod. La vara es una herramienta agrícola tradicional que se utiliza para guiar al ganado, generalmente bueyes que tiran de un arado o un carro. También se utiliza para corralar ganado. Es un tipo de palo largo con punta puntajeada, también conocida como picana para ganado. So Shamgar was a farmer before
he ruled Israel. Así que Samgar era un agricultor antes de reinar en Israel. Before he became a judge of Israel, antes he was a farmer. Antes de convertirse en juez, él era un agricultor. This ox goad is about 8 feet long. Esta vara era de 8 pies. And it has a point on the one end. Y tenía una punta al final. And like a little hoe, a flat metal thing on the back end. Y un metal por detrás. To dig up things like roots and anything that would get in the plow's para way. Para excavar todo lo que se ponía en el camino. Now let me just teach you the first thing I learned. Déjeme les explico lo primero que yo aprendí. Before you end up where God wants you to be. Antes que termines en el lugar que Dios quiere que tú estés. You got to start where you're at. Tienes que empezar en donde tú estás. You got to start where you're at. Empezar donde estás. We all start somewhere. Todos empezamos en algún lugar. See, we have an end destination in mind. Tenemos un destino final. But you got to start where you're at. Pero tienes que empezar donde estás. See, everybody wants to start at the end. Muchos quieren empezar en el final. You know, I'll do that when God does this. Voy a hacer esto cuando Dios haga aquello. I'll go on a mission trip. Voy a ir a un equipo misionero. When I have enough money to. Cuando tenga dinero. I'll serve God and go to Mexico. Voy a servir a Dios y voy a ir a México. When I get the weekends off. Cuando me den el tiempo libre fin de semana. I'll serve as an usher. Voy a servir como mujer. When God gives me a better job. Cuando Dios me dé un mejor trabajo. See, I learned this a long time ago. Yo aprendí esto hace mucho tiempo. If you want to be the deliverer of Israel, si tú quieres ser el que libera Israel, like Shamgar, como Samgar, you got to start as a farmer first. Tienes que empezar como agricultor primero. See, everybody wants to start at the end. Muchos quieren empezar en el final. But let me encourage someone today. Pero quiero retar a alguien el día de hoy. You need to start right where you're at. Tienes que empezar en donde tú estás el día de hoy. You might not like your job right now. Quizás no te guste tu trabajo hoy. You might not be in a good position. No estás en una buena posición. You might not be financially rich. No estés financieramente rico. But you got to start serving God right where you're at. Pero tienes que empezar a servir a Dios ahí donde estás. Hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a praise. Dale a Dios un grito de júbilo el día de hoy. And so you got to begin to move where you're at. Te tienes que empezar a mover en donde estás. Most people don't do nothing. Muchas personas no hacen nada. Because they're not where they want to be. Porque no están donde ellos quieren estar. But if there is no movement where you're at, pero si no hay movimiento en donde tú estás, what you are saying to God, lo que le estás diciendo a Dios es, I don't trust you where I'm at. No confío en ti en donde estoy, Señor. If there's no movement, si no hay movimiento, see, if you don't start doing things where you're at, si no empiezas a hacer cosas donde estás, well, I'm just a farmer. What difference can I make? Pero soy agricultor. ¿Qué diferencia puedo hacer? I'm just working 9 to 5. What difference can estoy I make? Estoy trabajando de 9 a 5. ¿Qué diferencia I'm puedo just hacer? A young person. What difference can I make? Soy joven. ¿Cómo puedo marcar la diferencia? I'm here to tell you, you got to start where you're at. Estoy aquí para decirte que tienes que empezar donde estás. You got to begin to move where you're at. Tienes que empezar a moverte donde estás. Take steps of faith where you're at. Tomar pasos de fe donde estás. You got to begin to do some things out of your comfort zone. Empezar a hacer cosas en la zona fuera de confort. You got to begin to take a step. Tienes que tomar pasos. Right where you're at. Ahí donde estás. Well, if I've been praying for this, pero he estado orando por aquello. I've been praying for that. He estado orando por el otro. I've been praying for this. Orando por aquello. I've been praying for that. Orando por el otro. And I'll start doing some things. Y voy a empezar a hacer algo. When I get this or that. Cuando agarre esto o aquello. I'm here to tell you. Estoy aquí para decirte. You got to start making moves now. Tienes que empezar a hacer movidas hoy. You got to start making faith moves now. Tienes que empezar a tomar pasos de fe hoy. Before you get this or that. Antes de agarrar esto y aquello. You got to trust God where you're at. Confiar a Dios ahí donde estás. God, you'll make a way for me to go on that mission trip. Dios, tú vas a abrir camino para ir a viaje misionero. Even though I don't have enough money. Aunque no tenga dinero. You're going to make a way for me to serve at church. Vas a abrir camino para que sirva en la iglesia. Even when my schedule doesn't line up. Aunque mi trabajo no me lo permita. I'm going to make some moves and trust you, God. Voy a tomar pasos y voy a confiar en ti, Señor. See, most Christians have a problem. Muchos cristianos tienen un problema. They are most Christians. Muchos cristianos. I'm not talking to anybody here. No le estoy hablando a alguien específicamente. Other churches, come on, otras iglesias, ¿cuántos dicen amén? I might be here too. Quizás aquí también. Most Christians have a problem. Muchos cristianos tienen un problema. We are great. Somos muy buenos. Procrastinators. Muy buenos para hacer las cosas más tarde. We are great procrastinators. Muy buenos para dejar las cosas para más tarde. We will wait. Vamos a quedarnos sentados esperando. It's not time yet. Ah, no es tiempo todavía.
I'm waiting on the Lord. Estoy esperando en el Señor. I'm waiting on him. Estoy esperando en él. I'm waiting. Esperando. I can't serve right now, but I'm waiting. No puedo servir ahorita, pero estoy esperando. I'm waiting. Estoy esperando. Oh, I can't go to Mexico. I'm waiting. No puedo ir a México, pero voy a esperar. I can't go to reach LA. I can't go to downtown LA. No puedo ir a Los Ángeles, pero voy a esperar. I'm waiting on the Lord. Estoy esperando en el Señor. I can't go to Honduras. I'm waiting on the Lord. No puedo ir a Honduras. Estoy esperando en el Señor. You know, you can wait on the Lord so much. Tú puedes esperar tanto en el Señor. You'll find yourself in heaven one day waiting on the Lord. Que te vas a encontrar en el cielo un día esperando en el Señor. And you did nothing for God. Y no hiciste nada para Dios. You'll wake up at the pearly gates. Te vas a despertar ahí en el cielo. And God said, "What did you do with all them gifts I gave you?" Y el Señor te va a decir qué hiciste con todos los dones que yo te di. I was just waiting on you, God. Señor, estaba esperando en ti. I was just waiting on you. Estaba esperando en ti, Señor. You got to stop procrastinating. Tienes que parar de dejar las cosas para más tarde. You got to start serving God where you're at. Tienes que servir al Señor ahí donde estás. You are not meant to stay on the pews. Tú no fuiste llamado para quedarte sentado en la banca. You're meant to get in the game. Tú fuiste llamado para entrar y meterte en el juego. 2022 is the year you get in the game. El año 2022 es el año que tú vas a entrar al juego. This is the year you start the small group. Hoy es el tiempo donde vas a empezar ese grupo pequeño. This is the year you become the usher. El año donde te conviertes en ujier. This is the year you get up on this platform and start singing. El año que te paras aquí empiezas a cantar. This is the year you start playing the guitar. El año que empiezas a tocar la guitarra. This is the year you start to drum. El año que empiezas a tocar la batería. This is the year you start serving in media. El año que empiezas a servir en media. This is the year you start serving at the food bank. El año que empiezas a servir en el banco de comida. This is the year you start serving at the youth group. El año que empiezas a servir con los jóvenes. Well, why would they want me to serve at youth group? Pero ¿por qué quieren que sirva en los jóvenes? Because you've been through something. Porque tú has pasado por algo. And God's going to use you to speak to these young people. Y Dios va a usar tu testimonio para hablarle a estos jóvenes. Come on. You got to stop procrastinating. Tienes que parar de dejar las cosas para más tarde. And what you need, y lo que tú necesitas, is a vision for your life. Es una visión para tu vida. 2022, you need a vision. El año 2022 necesitas una visión. People without vision perish. Las personas que no tienen visión perecen. Come on. You need a vision. Necesitas una visión. You need a vision. Una visión. Let me talk to the men for a second. Déjenme le hablo a los varones en esta noche. You wonder why your wife isn't following you? ¿Te preguntas por qué tu esposa no te está siguiendo? You don't have a godly vision. Porque no tienes una visión de parte de Dios. You don't have no vision for your family. No tienes una visión para tu familia. You need to have vision for your family. Tienes que tener una visión para tu familia. You need to have vision for your marriage. Una visión para tu matrimonio. You need to have vision for your ministry. Una visión para tu ministerio. Vision for your children. Una visión para tus hijos. I'm believing my family is going to be on fire for God. Yo le estoy creyendo que mi familia va a estar encendida en fuego por el Señor. I got vision we're going to serve God all over the world. Tengo una visión que le vamos a servir al Señor por todo el mundo. You got to have a vision. Tienes que tener visión. And begin to take some steps. Y empieza a tomar pasos. Come on, you got to take some steps. Tienes que tomar pasos. Now I want you to see this. Quiero que vean esto. See, with this one ox goad. Con esta vara. He kills 600 men of the Philistines. Él mató 600 hombres de los filisteos. One man. Un hombre. With an ox goad. Con una vara. Kills 600 Philistines. Mató 600 hombres filisteos. Now, this is amazing. Ahora esto es increíble. This is amazing. Esto es increíble. One farming tool. Una arma agricultora. Kills a small army. Mató un equipo pequeño. Unbelievable. Qué grandioso. One ox goad. Una vara. Takes care of 600 problems. Puede tomarse control de 600 problemas. One ox goad. Una vara. One farming tool. Una arma agricultora. Takes care of 600 problems. Oh, se puede encargar de 600 problemas. You got one problem. Tú tienes un problema. And you're running for the hills. Y estás corriendo a las montañas. You got one problem. Tienes un problema. You quit on God. Y te das por vencido. You got one problem. Tienes un problema.
You quit on Jesus. Y tira la toalla. You got one problem. Tienes un problema. You stop coming to church. Y dejas de venir a la iglesia. He had 600 problems. Él tenía 600 problemas. And with one ox goad. Y con una vara. He took care of all those problems. Él tomó control de todos esos problemas. See, one tool. Ahora, una herramienta. Under divine influence. Una herramienta divina. Can take care of anything that comes your way. Puede encargarse de todo lo que venga a tu vida. You may say, I don't got enough gifts or abilities. Quizás dirás, pero yo no tengo habilidades y no tengo dones. If God has given you one gift. Si Dios te ha dado un don. One tool. Una herramienta. One thing. Una cosa. Under divine influence. Oh, bajo la influencia divina de Dios. That one thing. Esa una cosa. You don't need two things. No necesitas dos. You don't need three things. No necesitas tres. You don't need four things. No necesitas cuatro. You don't need five things. No necesitas cinco. You don't need six things. No necesitas seis. You don't need seven. No necesitas siete. Keep going. You don't need eight things. No necesitas ocho. One thing under divine influence. Una cosa bajo la influencia divina. Can change everything. Puede cambiarlo todo. See, you got something in your hand now. Tú tienes algo en tu mano hoy. It looks like a farming tool. Y se mira como una herramienta agricultora. It doesn't look like a weapon. No se mira como una arma. But God begins to breathe on it. Pero Dios empieza a respirar y soplar en eso. Soplar en eso. God begins to breathe on it. Dios empieza a soplar en eso. One una thing cosa under divine influence bajo influencia divina. See, you're praying for all this other stuff. Tú estás orando por todas estas cosas. Instead of saying, God, bless what I have. En vez de decir, bendice lo que ya tengo. Breathe on what I have. Sopla en lo que ya tengo. Speak the word over what I have. Habla tu palabra en lo que ya tengo. Well, I don't have much. Pero no tengo mucho. All he had was an ox goad. Él solo tenía una vara agricultora. And 600 Philistines. Y 600 filisteos. A small army. Una arma pequeña. But God breathed on that ox goad. Pero Dios sopló en esa vara. See, what do you have? ¿Qué es lo que tú tienes? That you think ain't worth too much. Que tú piensas que no vale mucho. It might be the greatest thing that God has ever given you. Quizás es lo más grande que Dios te ha dado. When he puts his divine influence on it, cuando él pone su influencia divina sobre eso, see, God don't need a bunch of stuff. Dios no necesita muchas cosas. He just needs to own the stuff you have. Él solo necesita lo que ya tienes. He don't need a bunch of stuff. No necesita muchas cosas. He just needs to own what you got. Solo lo que tú tienes. See, but when it's yours. Pero cuando es tuyo. This is my marriage. Ah, este es mi matrimonio. I'll solve my marriage problems. Yo voy a resolver mi matrimonio. But when God owns your marriage. Pero cuando Dios se encarga de tu matrimonio. He can use your marriage to speak to other people. Él puede usar tu matrimonio para hablar a otras personas. See, when God owns what you have. Cuando Dios le pertenece lo que tú tienes. See, God don't need much. Dios no necesita mucho. He just needs to own what you have. Solo necesita lo que tú ya tienes. See, if that kid is your kid, not God's kid. Ese hijo es de Dios, no es tu hijo. It will go a different direction. Ellos se van a ir por otra dirección. But when you say, God, you own my children. Pero si tú dices, Señor, these children belong to you. Te pertenecen a ti. Something happens with those kids. Algo sucede con esos hijos. Something happens with them. Algo sucede con ellos. They start talking like God. Empiezan a hablar como Dios. They start acting like God. Empiezan a actuar como Dios. By the time they're 10, you're already calling them pastor. Come Cuando on, ya somebody. Tengan 10 años, le vas a llamar pastor. See, God don't need much. Dios no necesita mucho. He just needs to own what you have. Solo necesita lo que tú ya tienes. So many Christians. Hay muchos cristianos. There's something wrong with our brain sometimes. Que algo le sucede en la mente muchas veces. Somehow we want to own what we have. Muchas veces nosotros queremos clamar lo que nos pertenece. And God's the one that gave us everything. Pero Dios nos los dio todo. He gives it to us. Él te lo dio a ti. And then we need to give it back to him. Y tú se lo tienes que regresar al Señor. He wants to see if you trust him. Él quiere ver si tú confías en él. Do you trust him with your business?
¿Confías en el Señor por tu negocio? Or is it your business? ¿O es tu negocio? Or is it his business? ¿O es su negocio? When it's his business, cuando es su negocio, he'll bless him. Él lo va a bendecir. But if it's your business, pero si es tu negocio, you got to work for it. Tienes que trabajar duro. There's a difference. Hay una diferencia. You'll work hard no matter what. Tú vas a trabajar duro, no importa lo que venga. But when God owns it, pero cuando a Dios le pertenece tu negocio, God can't help but bless what he owns. Él empieza a bendecir lo que le pertenece a él. Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? Can I get a loud amen? ¿Cuántos dicen amén? Don't let human logic get in the way of what God's doing. No dejes que la lógica humana se ponga en el camino de lo que Dios quiere hacer. See, don't let human logic get in the way of what God's doing. No dejes que la lógica humana se intervenga en lo que Dios quiere hacer en tu vida. And these 25 words, it speaks so much. Estas 25 palabras administran muchísimo. Shamgar could have said, pudo haber dicho, there's 600 men. Hay 600 hombres. There's 600 men. Hay 600 hombres. Logic tells me. La lógica me dice a mí. Human logic tells me. La lógica humana me dice a mí. My neighbors would tell me. Mis vecinos me dicen a mí. My parents would tell me. Mis padres me dicen a mí. My uncle would tell me. Mi tío me dice a mí. My kids would tell me. Mis hijos me dicen a mí. There's no way you can win that battle. Es imposible que tú ganes esa batalla. And so many times, y muchas veces, we let human logic, dejamos que la lógica humana, dictate what we do. Dicte lo que nosotros hacemos. Instead of letting the supernatural power of God, en vez de dejar el poder sobrenatural de Dios, if God says to fight, si Dios dice pelea, even when it doesn't make sense, aun cuando no este, if God says to stand up for righteousness, cuando Dios te dice que te pares por la justicia, even in a world that don't make sense, aunque el mundo no esté de acuerdo, what begins to happen, lo que empieza a suceder, you're no longer relying on human logic, ya no te estás basando en tu lógica humana, you're in the perfect position. Estás en la posición perfecta. You have put yourself in a supernatural position. Te has puesto en una posición sobrenatural. See, a lot of times we put ourselves in a logical position. Muchas veces nos ponemos en una lógica. And we get logical results. Y muchas veces nos llegan lógicas humanas. But when you put yourself in a supernatural position, pero cuando te pones en una lógica sobrenatural, you get supernatural results. Agarra resultados sobrenaturales. I want supernatural results. Yo quiero resultados sobrenaturales. So begin to look for where the odds are against you. Empieza a buscar donde todo está este en contra tuya. Where the odds are against you. Donde todo está en contra tuya. A lot of times that's where God's breathing. Muchas veces ahí es donde Dios está soplando. What do you mean step out in faith and do the ministry? ¿Cómo que voy a tomar un paso de fe? How am I going to pay the bills? ¿Cómo voy a pagar mis biles? I don't know. No sé. But if God told you to do it, you need to do it. Pero si Dios te dijo que lo haga, lo tienes que hacer. I don't have all the answers. No tengo todas las respuestas. But I'm here to tell you, if God says to take a step, pero si Dios dice toma un paso, I'm confident he will catch you. Yo tengo confianza de que él me va a agarrar. I'm confident if God says take a step, si Dios me dice toma un paso, when you take that step, God will be faithful to do what he says he will do. Cuando tomes ese paso, el Señor va a ser fiel para hacer lo que dijo que él iba a hacer. How does he do it? I don't know how he does it, but he just does it. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero él lo hace. How did one man take down 600 Philistines? Como un hombre derrotó un ejército de 600 hombres. All he had was a farming tool. Solo tenía un arma agricultora. But one after another. Pero uno y el otro. He took what he had. Él agarró lo que tenía. And it's amazing. Y es increíble. It's the tool he was working with his entire life. Es la herramienta con la que trabajaba toda su vida. Every day, day in and day out. Día a día trabajaba con la misma herramienta. He's using it to poke the oxen. La usaba para arrear. He's probably getting pretty good at it. Y quizás era muy bueno. Day after day. Día tras día. Day after day. Día tras día. Day after day. Día tras día. See, don't despise the day of small beginnings. Day after day. No menosprecie los días anteriores. Día man, tras día. I'm not called to do the. I don't know why I'm called to do this. Yo no sé por qué soy llamado para arrear y hacer day esto todos los días. Day after day. Día tras día. Day after day. Día tras día. Big doors swing on little hinges. Grandes puertas se abren con llaves pequeñas.
Big doors swing on little hinges. Grandes puertas se abren con llaves pequeñas. The biggest doors open up on the littlest hinges. Las grandes puertas se abren con llaves pequeñas. Little things done over and over and over again. Las cosas pequeñas que tú haces todos los días una y otra vez. Produce big results. Producen grandes resultados. Things that no one thinks are important. Las cosas que muchos piensan que no son importantes. I don't know why I'm doing through my Bible day after day. No sé por qué estoy leyendo mi Biblia día tras día. It's not like I'm a pastor or something. No soy pastor. I don't know why I'm praying day after day. No sé por qué oro todos los días. I don't know why I'm reading the Bible day after day. No sé por qué leo la palabra todos los días. I don't know why I'm praying day after day. No sé por qué oro día tras día. I don't know why I'm reading the word day after day. No sé por qué la leo todos los días. There will come a day. Va a llegar un día. Where you have to fight the good fight of faith. Donde vas a tener que pelear la pelea de la fe. There will come a day. Un día. Where your destiny will intersect with your purpose. Donde tu destino se va a juntar con tu propósito. And during that day, y durante ese día, everything you did before, todo lo que tú hacías antes, all of a sudden makes sense. Todo de repente este va a tener significado. Every day you were in the field, todos los días estabas ahí. Every day you were with the oxen, todos los días estabas arriando. Day after day, día tras día. Year after year, año tras año. Being faithful with the little, siéndole fiel al Señor con lo poco. You will come to the crossroad, vas a llegar a esa intersección of destiny and purpose. Oh, donde tu destino y tu propósito se van a juntar. They will meet at that train track. Se van a juntar ahí donde está el tren. And the supernatural wind of God will hit. Y el viento sobrenatural de Dios va a tocar. And what you couldn't do in the natural, y lo que no podías hacer en lo natural, God does it. Dios lo va a hacer. Come on, somebody. How do you defeat 600 men? ¿Cómo derrotas a 600 hombres? When you take what you got, cuando agarras lo que tienes. And be faithful with it. Y eres fiel con eso. Be faithful with it. Fiel. Day after day. Día tras día. And all of a sudden, de repente, that ox goad, esa ara, is the perfect weapon. Es la herramienta perfecta. The thing God did in your life, lo que Dios hizo en tu vida, becomes the perfect weapon. Se convierte en la herramienta perfecta. And 600 men, y 600 hombres, he killed them. Los mató. And then he said, y luego dijo, and he also delivered Israel. Y también libró a Israel. He became a deliverer of Israel. Él liberó a Israel. This farmer, este agricultor, became a great man of God. Se convirtió en un gran hombre de Dios. He trusted God. Le confió al Señor. And I got a word for someone here. Y yo tengo una palabra para alguien el día de hoy. In 2022, en el año 2022, let God breathe. Deja que Dios sople on your life. En tu vida. Let God breathe on everything you have. Que Dios sople en todo lo que tú tienes. And watch what He'll do. Y mira lo que el Señor va a hacer. Now let me end with this. Ahora déjenme termino con esto. Everybody stand to your feet. Todos nos vamos a poner de pie. Have the worship team come back. Mientras el equipo de alabanza sube aquí arriba. I believe some people here are going to defy the odds this year. Yo creo que muchas personas que están aquí van a derrotar las probabilidades el día de hoy. Some of you are going to defy the odds. Muchos van a derrotar las probabilidades el día de hoy. You're going to do things, vas a hacer cosas that most people think are impossible. Que muchas personas piensan que es imposible. God is looking for people, Dios está buscando a personas, that will do the impossible, que vayan a hacer lo imposible. But it takes you being faithful with the little, pero toma que seas fiel con lo poco. Letting God breathe on that tool you have, deja que Dios sople en la herramienta que tienes en tus manos. Before you ask for more tools, antes que tú pides por más herramientas, I'm telling you, you don't need more tools. No necesitas más herramienta. If you get them, great. Si Dios te las da, bueno, está bien. But you need a divine touch on what you have. Pero necesitas un toque divino en lo que ya tienes.
God can breathe on what you have. Dios puede soplar en lo que tú tienes en tus manos. And everything can change. Y todo puede cambiar. With every head bowed, every eye closed. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. If you need to surrender to Jesus. Si le tienes que entregar tu vida al Señor. If you need to give your life to Jesus. Si tienes que entregarle tu vida al Señor. If you need to say, Jesus, I need you to be my savior. Si tienes que decirle, quiero que seas mi salvador. Tonight. Esta noche. Salvation is in the room for you. La salvación está en el cuarto el día de hoy. Jesus is in the room. Jesús está aquí. Jesus is here. Jesús está aquí. Jesus will change everything. Jesús lo puede cambiar todo. With every head bowed, every eye closed. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. If you need to surrender to Jesus. Si tienes que entregarle tu vida al Señor. When I count to three, lift your hand. Cuando yo cuente a tres, levanta tu mano. One, I just declare freedom in the house. Uno, declaro libertad en esta casa. Two, I break every chain of the devil. Dos, rompo toda cadena del enemigo el día de hoy. And right now, if you need to surrender to Jesus or rededicate your life to Jesus, lift your hand now. Three. Si tienes que entregarle tu vida al Señor o rededicar tu vida al Señor, levanta tu mano ahí donde está. Tres. Hallelujah. Pastor Josh is going to pray with you. We're going to pray. Vamos a orar. Father, in Jesus' name. Right now, we surrender our hearts to you. Lord, we recognize that we are sinners, saved by your grace. We give you everything tonight. Change us, transform us, God. We give you our lives, and we surrender what we have in our hands. Take everything, God, tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Every hand lifted. Toda mano levantada en este lugar. Before I turn the service over to Pastor Rob. Antes de que le entregue el servicio al Pastor Rob. I am praying a special prayer for you tonight. Quiero hacer una oración especial por ti en esta noche. That you will do the impossible this year. Que haga lo imposible este año. That you will defy the odds this year. Que tú desafíes las probabilidades el día de hoy. That you will do things that you never thought you could do. Que hagas cosas que no pensabas que podías hacer. That God will begin to move in your life. Que Dios empiece a mover en tu vida. Maybe the marriage you thought was destroyed. Quizás ese matrimonio que creías que estaba destruido. By the end of the year, you'll have a marriage ministry. Al final del día vas a tener un ministerio de matrimonio. The situation that looked hopeless. La situación que se veía es imposible. All the problems. Todos los problemas. All the lack. Toda aquella escasez. All the things that didn't make sense. Lo que no significaba nada. God will begin to bless your life. Dios va a empezar a bendecir tu vida. He'll begin to have a divine touch of your life. Oh, un toque divino en tu vida. He will kiss your life. Él va a besar tu vida. He will begin to move in your life. Va a empezar a moverse en tu vida. As you give everything to him. Mientras se lo entregas todo a él. With every hand lifted. Toda mano levantada. I pray that you defy the odds. Oh, vamos a desafiar las probabilidades el día de hoy. I pray that you take your ox goad. Oro que tú agarres tu vara. I pray that you take that farming tool. Esa arma agricultora. That gift that God has given you. Ese don que Dios te ha dado. And know that you know that you know. Y que sepas y sepas. That if God breathes on that. Que si Dios sopló en esa herramienta. Anything can happen. Todo puede suceder. The supernatural can happen. Lo sobrenatural puede suceder. The divine can happen. Lo divino puede suceder. You can defy the odds. Puedes desafiar las probabilidades el you día de hoy. You can have crusades during a pandemic. Cruzadas durante una pandemia. You can do things that people thought were impossible. Hacer cosas que la gente pensaba que era imposible. I pray. Oro. That the gift. Que el don. The gift of God. El don de Dios. To do the impossible. De hacer lo imposible. Breathe on your life. Sople sobre tu vida. Infects your life. Infecte tu vida. Changes your life. Cambia tu vida. May you defy the odds. Que desafíe las probabilidades en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Come on, everybody, give Jesus a shout of praise. Vamos, alguien grite un grito de júbilo el día de hoy. Vamos, vamos, un grito de júbilo. Come on, give him a shout of praise. Un grito de júbilo el día de hoy. Come on, just stay on your feet for another moment. Nos vamos a mantener de pie en esta noche. If you're watching us online, don't tune out just yet. Si nos están viendo en línea el día de hoy, todavía no apaguen su computadora ahí donde están. The pastor's been preaching.
nuestro pastor ha estado predicando about building the kingdom, acerca de edificar el reino, and that tonight we would be a people that would defy the odds. Y que en esta noche vamos a ser aquellos que desafían las probabilidades. And we started a 21-day fast. Y empezamos 21 días de ayuno y oración. We started that today. Empezamos eso hoy. And something Pastor said early on in the sermon tonight really touched my heart. Y algo que el pastor dijo que tocó mi corazón. He said that the flesh would die. Dijo que la carne se va a morir. And our spirit would live. Y que nuestro espíritu va a vivir. And one thing I know about fasting. Y algo que yo sé del ayuno. Is it will kill my flesh. Es que va a matar la carne. And it will allow my spirit to live. Y va a permitir que mi espíritu viva. And in this day and age. Y en este tiempo. I want to defy the odds. Yo quiero desafiar las probabilidades. And so these 21 days of fasting. Así que en estos 21 días de ayuno y oración. We have three prayer targets. Tenemos tres cosas por las cuales vamos a orar. That we would see unity in the church. Queremos ver unidad en la iglesia. Not just here but overall. No nomás aquí, pero en el mundo. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén? That we would see sustained revival. Que veamos avivamiento sostenido. And a third great awakening. Y un gran despertar. And that we would be kingdom builders. Y que seamos edificadores del reino. That in every ministry part of this church. Que todo ministerio que es parte de esta iglesia. That we would build the kingdom of God. Que podamos edificar el reino de Dios. And that in the year 2022. Y que en el año 2022. We would see 100,000 souls. Veamos 100,000 almas. This is not just some hopeful wishing. No nomás es algo por lo que estamos deseando. This is a target focus. Esto es un objetivo. That over these next 21 days. Que en estos próximos 21 días. We're not just going to go without some things. No nomás nos vamos a ir con escasez. We're going to pull on heaven through these 21 days. Vamos a clamar por esas cosas en estos 21 días. That we would be kingdom builders. Que vamos a ser edificadores del reino. That we would sustain revival. Vamos a sostener avivamiento. I'm telling you, God's going to do some great things. Dios va a hacer grandes cosas, les digo. Because a group of people. Porque un grupo de personas. Decided that we wouldn't just go without for the next 21 days. Decidieron que no nos vamos a ir por 21 días. But we would get on our face. Pero que nos vamos a postrar. And travail before God. Y vamos a estar and pull on the en la presencia del Señor clamando and let a él. The glory fall. Y que la gloria caiga. And so we're preparing over these next 21 days. Así que nos estamos preparando estos próximos 21 días. But oh, can I tell you, prayer cloth weekend. Pero déjenme les digo lo que se aproxima. Prayer cloth weekend. Se aproxima el fin de semana de pañuelo de oración. Over those four services. Tres servicios. With Pastor Tony Suarez. Con el Pastor Tony Suarez. Four powerful opportunities. Cuatro poderosos servicios y oportunidades. Come on, if you're watching me online. Si me están viendo en línea el día de hoy. This is for you too. Esto es para ti también. There's something about getting in the house of God. Hay algo que sucede cuando vienes a la casa de Dios. In that weekend. Ahí en ese fin de semana. I know Pastor Tony Suarez is coming with an on-time word. Yo sé que el Pastor Tony va a venir con una palabra poderosa. And so we're beginning to prepare the ground right now. Así que prepárense desde ahorita. We're coming with expectation for that weekend right now. Venimos con expectativa para ese fin de semana hoy. Prayer cloth weekend. You do not want to miss that weekend. Fin de semana de pañuelo de oración, no se lo pierdan. And we're already going to start picking up our first fruit offering. Y ya vamos a colectar la ofrenda de primicias. During all four of those services. En estos cuatro servicios. And Leviticus, it teaches us about this first fruit offering. Levítico nos enseña y nos muestra de estas primicias. Everything belongs to God. Todo le pertenece a Dios. Everything belongs to God. Todo le pertenece al Señor. It all comes from Him. Todo viene de él. But there's something about giving him the first part of everything. Pero algo sucede cuando tú le das la ofrenda de primicias. And in Leviticus it teaches us this. Levítico nos enseña esto. In Leviticus he told the children of Israel. Levítico le dijo a los hijos de Israel. When you come into the land that I give you. Cuando vengas a la tierra que yo te entregue. When you come. Cuando vengas. Not if you come. No si él viene. I receive that for my family right yo now. Yo recibo eso para mi familia en esta noche. It's not if I come into the land of blessing. No es si voy a la tierra de la bendición. It's not if I come into the land of blessing. No es si voy a la tierra de la bendición. But when I come. Pero cuando vaya a la tierra de bendición. Of promise. A la tierra de promesa. 2022. 2022. Is our land of promise. Es nuestra tierra de bendición. We have entered into 2022.
2022. Hemos entrado al año 22. It says when you come into the land of cuando blessing, entres a la tierra de bendición, you shall bring, vas a traer, you shall bring, vas a traer a first fruit offering, una ofrenda de primicia. And so we want to give you an opportunity. Así que te queremos dar una oportunidad. During prayer cloth weekend. Durante el fin de semana de pañuelo de oración. All four of those services. En los cuatro servicios. To bring a first fruit offering. Que traigas una ofrenda de primicias. This is above your tithe. Esto es más allá de tu ofrenda regular. I think of the tithe like my ox goad. Yo pienso en mi diezmo como esta vara que ha hablado el pastor. It's pastor. The thing I already have in my hand. Es algo que ya tengo en mis manos. I tithe every time I have an opportunity. Yo diezmo cada vez que tengo una oportunidad. But God's blessed me with even more in 2022. Pero Dios me ha bendecido con más en el año 2022. So I'm going to bring a first fruit offering. Así que voy a traer mi ofrenda de primicias. Because when you put God first, porque in cuando tú pones a Dios primero en todas las cosas. Pastor said it this morning. Nuestro pastor lo dijo esta mañana. When you put God first in everything, cuando tú pones a Dios primero en todo, everything changes. Todo empieza a cambiar. And so we want to give you an opportunity. Así que quiero darte una oportunidad. During our prayer cloth weekend, to bring your first fruit offering. Durante el fin de semana de pañuelo de oración que traigas tu ofrenda de primicias. Ushers, make your way forward right now. Mujeres, pasen aquí enfrente. Kingdom building. Vamos a construir el reino. Takes kingdom investing. Porque cuando tú construyes el reino, eso toma inversión. Tienes que invertir. Kingdom building. Cuando tú levantas el reino, takes kingdom builders. Cuando tú edificas, eso toma edificadores. We're all builders. Somos edificadores. And we all must be investors. Y tenemos que también invertir. We're not investing. No estamos invirtiendo. In a building. En un lugar. We're investing in a kingdom. Estamos invirtiendo en el reino de Dios. We're investing in God's kingdom. Invirtiendo en el reino de Dios. When we tithe, cuando diezmamos, we're investing in God's kingdom. Invertimos en el reino de Dios. And so let us be faithful kingdom builders. Así que vamos a ser fieles edificadores del reino. Faithful kingdom investors. Fieles edificadores del reino que invierten. And when we do this, y cuando tú haces esto, we can stand on the word of God. Te puedes parar firme en la palabra de Dios. That our God, que nuestro Dios, will supply, siempre va a suplir, all of our needs, nuestras necesidades. Our God, nuestro Dios, will supply, va a suplir. Our God, nuestro Dios, will supply, va a suplir. When you come into the land of promise, cuando tú vienes a la tierra de promesa, you shall bring, vas a traer. Because our God, porque nuestro Dios, will supply, va a suplir. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén? Come on, would you bow your heads as I bless the time? Rostro inclinado. Dear Heavenly Father, we thank you tonight that we have an opportunity yet again to invest in your kingdom. As we tithe, as we sow into your great soil, into your great soil, God, we ask that you would breathe on it. And as you breathe on it, God, it would bring forth fruit. It would bring life, God, as this ministry goes forward and continues to build the kingdom of God. We ask that you bless this tithe and you bless those that give, those online, God, and those right here. You continue to bless their lives, God. Continue to increase in their life so we can continue to build the kingdom of God and see the greatness and the goodness of our God so that we can declare your goodness in the land of the living. God, we thank you. God, we love you. And we're so honored and we're so privileged that we get to raise your precious name. In Jesus' name, and everybody said amen. Come on, everybody said amen. ¿Cuántos dicen amén? Come on, as the ushers go by. Mientras los sugieres pasan. We're so grateful that you are here with us tonight. Estamos agradecidos que estuviste aquí esta noche. If you need prayer for anything, si necesitas oración el día you de need hoy, a fresh touch from God, necesitas un toque fresco de Dios, you need a breakthrough in your life, necesitas victoria en tu vida, we'll be here to pray with you. Vamos a estar aquí en el altar y vamos a orar por ti. The worship team will continue to worship. God bless you. Mientras el equipo